¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Casa Fantasmas. En el capítulo anterior acabábamos de lograr acabar con la dama de gris, la de la biblioteca, y ahora estamos perdidos en unos laberintos interdimensionales que veremos a ver cómo vamos a salir de aquí. Lo que sí voy a hacer un segundito, a ver si puedo. Vale. Voy a bajar un poquito lo que es el volumen. Porque me estoy dejando aquí, a ver, efectos, un poquito para aquí, volumen general, un poquito para aquí, ¿vale? Diálogos y volumen del vídeo aquí, ¿vale? Ahora sí. Pues bien, vamos a hacer... Vale, tengo que subir ahí arriba y apareceré por ahí. Pero hay que tener mucho cuidado. Sí, tenemos que salir de aquí, pero echando hostias, ¿eh? Vale, por ahí no... ¡Eh! ¿Qué? Coño, me aplasta la roca. Tenemos que ir por aquí. A ver. Es una pasada. ¿Cómo se ve, eh? Mira. Vale. Ya que me están... Bien. Vale, otro menos. Coño, pero ¿cómo me ha dado de ahí? La potoma. Está muy bien el arma este. Bueno, el tipo de fuego este. Porque los congela súper rápido. Los congela súper rápido. Y después, con solo darle al botón izquierdo del ratón, lo revientas de una, ¿eh? ¡Ey! Aquí. ¡Ey, ey! ¡Tía! ¡Tía, eh! Toma. Lo he dejado congelado en el aire. Vale. No sé cómo pueden darme a través... Mira, es que me... Hay algunos que me dan a través de... No, toma. ¡Ey! ¿Pero qué? Ahí va. Yo creo que ya están todos muertos, ¿eh? Creo que sí. Bueno, más muerto que muerto. Porque ya estaban muertos. Son fantasmas. Pero quiero mirar alguna cosita por aquí, a ver si me la dejo. O yo creo que no. Que el escáner me avisa, ¿eh? El escáner me avisa. Y me ha dicho que puedo comprar una mejorita. Así que vamos a darle aquí a mejoras, a ver. Conforme voy avanzando, me van dando cositas mejores. Pero yo creo que voy a coger... Sí, conforme voy avanzando, me van dando cosas mejores. Pero lo que quiero hacer es comprar algo que sea muy caro. Una mejora que sea muy, muy cara. 18.000 o algo, ¿vale? Y así ya me la quito de encima y puedo optar a poco hacer obtener las mejoras más baratas. Vale, 14.000 esta, yo creo que... Inmunidad a daño por bosones. Yo creo que esta me va a venir muy bien. Porque esto lo que hará es que cuando yo me cruce por delante de los rayos de bosones de mis compañeros, no me harán daño. Gasto de moco reducido. A ver, ¿hay alguna mejora que cueste? Hostias. 18.000. Bueno, voy a comprar... A ver. Esto es aumento duración de agarre mucolítico. Pues voy a comprar esta. Y ya tengo dos mejoras. Y ya está. Y listo. Uh-oh.
Mira, mira, mira. Vale, tengo que bajar y ayudar a mi compañero, ¿eh? Que tiene que... ¡Ay, ay, ay! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¿Pero qué coño? ¡Venga, hombre! ¿Qué te he dado? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Venga, pues toma, para abajo. Hay que tener muchísimo cuidado porque te revientan en nada. Vale. ¡Ey! Preparar el escáner. ¿Por aquí? Si es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Te tengo, te tengo. ¡Hostia! 1500. A ver. Mira. En el vídeo anterior dije que cuando vaya a terminar el juego me pondré a leer todos los artefactos estos, ¿eh? ¿Pero qué cojones? Vale. Tengo dos caminos para escoger, ¿en serio? Pues voy a ir primero para atrás, porque yo creo que el de allí es el correcto. Así que voy a ir por aquí a ver qué hay. Esto se corta, ¿no? Ah, no, yo he subido por ahí. Vale, 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 vale. Vale, un segundito, por favor. Bueno, ya estamos de vuelta. Estaba tosiendo, pero ya me he podido recuperar, ya he vuelto a vivir. Porque me estaba muriendo, pero bueno, no pasa nada. Seguimos. o casi seguimos, pero bueno. Aguanto, aguanto todavía, aguanto. Pues bien, tenemos que ir por ahí arriba. Esta, qué puta mierda esta, ¿eh? Estoy escuchando algo por detrás, ¿eh? Vale. Se está desprendiendo la roca, ¿eh? Me he parado de milagro, ¿eh? Pues no, no tanto milagro porque me están dando desde aquí, ¿eh? Vamos a tener que romper un poquito más de esto. Enfocando hacia adelante, voy cogiendo a muchos, ¿eh? Mira, 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 mira. Voy cogiendo a muchos, enfocando. Pero yo no sé si están respaneando, ¿eh? No, yo creo que aquí hay menos, ¿eh? A ver. No, respanean. ¡Ay, ya te aquí, aquí, aquí! ¡Hostias! Vale, yo. A ver si encuentro algún pequeño punto de. Un margen para pasar, ¿eh? 1, 2, 3. Vale, 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 vale. Ahí va. Venga ya, hombre, ¿en serio? Vale, para atraer el portal tengo el agarre mucolítico. ¿Y dónde está el portal? Vale, entonces. Ay, mierda. Que me he equivocado. Vale, ahí, 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 ahí. Vale, muy bien. Quieto para. Ay, ay, coño, que me he equivocado de arma. Venga, una. Ya. Respanean. Vale, vale. ¿Qué? Machachán. Coño, que si lo he escuchado. ¿Eh? Ahí va.
¡Uy, que casi me caigo! ¡Uy, que casi me caigo! Con las tonterías del esquive. ¡Hostia, que se ha roto! Vale, esto va solo. Bien. ¿Y ahora hacia dónde me lleva esto? A ver, voy a tener que ir para allá, ¿eh? No, espérate. Voy a recargar, porque lo mismo. No, no me deja. ¡Ay, ay, ay! Es este, es este. Voy a poner otra. Voy a poner otra ahí. Ah, no, hostia, que me estoy teletrabajando. A ver, que me estoy impulsando. Hostia, pues menos mal que esto encaja bien, ¿eh? Menos mal que esto encaja bien. Ya, que tengo que ir para allá o para allá. Vamos a probar. No. Tampoco. Voy a tener que esperar un poco, ¿o qué? Hostia, mirad qué pasada. Vale, a ver si puedo apuntar ahora para allá. Ahora. Hostias, pues. Vale, ya tengo a tres. Me encanta esto, ¿eh? O sea, lo de los mocos me encanta. Porque es plan Spider-Man con las arañas, pero a los guarros. A lo ahí, a lo quitarte una bolita y tirarla. Ahí la música epiquísima de Cazafantasmas. Vale, si puedes entrar, entra, ¿eh? Bien, 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 bien. Madre mía. But I hope that portal would have taken us back to the library. Actually, we are back in the public library. The dimensional membrane must be extremely thin here. Someone's holding us here. The collector. Yes, Azitlor wants to add to his collection, and he's probably not too happy about us taking the Gozerian Codex with us. Lo que más me gusta es que ahora estamos tres. He murdered Eleanor Twitty for it when he was. Y si me tumban, hay más posibilidades de ganar. Si solo hay dos, o estoy yo solo. Dificilísimo, dificilísimo. Hostias. Hostias. Sí, sí. Bueno, ¿y ahora cómo acabamos con este? Mierda, me he equivocado. Vale, vale, vale. Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahí. ¡Hostias! Uy. Yo estoy pegándole sillas. Estoy pegándole sillas. Hay que quitarle los... Ah, hay que quitarle los mocos negros de encima. Vale, hay que bañarlo, pero bien. Los mocos de la... Vale, pero es que ahí no puedo más, muchacho. Estamos tres, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Oh, toma, esa se la comió, esa se la comió, ¿eh? He lanzado una bomba de... ¡Hostias! ¡Hostias en la que me ha dado! Levanta, levanta, levanta con tu puta madre, levanta. Oh, toma. ¡Joder! Es duro, ¿eh? Pero... Venga, otra vez, levanta, tío. Arráncale la máscara, parece vulnerable. Usa el rayo captor. A ver. ¿Cómo era? ¿Cómo era?
Vale. Vale, ay, 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 ay. Vale, vale, vale. Vale, Egon médico, Egon médico, Egon médico. Está por aquí, ¿no? El Egon. Egon, ¿dónde estás, Egon? Que no te veo, Egon. ¿Dónde estás? Vale, está por aquí, está por aquí, está por aquí. Aquí, aquí, hostias. La ha mandado a, vamos, a por pipas. Toma, cabrón. Corre, 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 corre. Viene a por mí porque le he quitado la máscara, ¿eh? Viene a por mí porque le he quitado la máscara. A lo que brilla, ¿no? Pues toma. Uy, corre, 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 corre. Ay, coño, ¿qué me están? Puto mueble, puto mueble. ¿Qué me ha dejado ahí estancado? Joder, macho bodyblock el puto mueble. Vale, misión fallida. Me cago en todo. Bueno, volvemos a intentarlo. No pasa nada. Ay, lo primero son los mocos. Joder. Empezamos bien, ¿eh? A ver si... si no nos... si nos separamos, será mucho más fácil. Coño, pero... ¡sepárate de mí! ¡Macho! Joder, joder, joder. Viene a por mí, ¿eh? Es que viene a por mí flechado, tío. Viene a por mí flechado. Me tiene tarjeteado el cabrón. A ver, los mocos negros estos. Vale, yo creo que ya está, ¿no? Que ya... mira, ahí, traga, traga. Traga mis mocos. Traga mis moquitos ahí. Vale, despejado. Venga, venga, venga. Vale, vale. Vale, vale, vale. A ver si puedo darle con esto algo. A ver si puedo ralentizarlo. No, sube, sube, sube. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Coño, con el puto. Ay, que... venga, hombre, ¿en serio no puedo meterme por aquí? Mierda, 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 mierda. Corre, corre. ¡No! No, levanta, 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 levanta. Que soy el único, que soy el único. Pero que... ¡ay, que soy el único! Pero déjame levantarme, cabrón. ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Joder! Macho, ¿en serio, tío? ¿En serio? ¡Joder, es que me ha dado ahí la del 15! Me cago en la hostia puta con los bosses de este juego, vamos. Es una pasada. Es una pasada. Lo difíciles que son los putos enemigos de este juego. Menos mal que está hecho para... para niños chicos, vamos, porque es cara... ah, porque... bueno, un niño chico sí se lo pasa esto volando. Yo es que soy torpe, pero vamos. Venga, ahora ha roto la columna. Me ha pegado un viaje a mí. Venga, venga, que sí, si estoy... si estoy llenándole de mocos hasta el alma. Vale, despejado. Joder. Pero me cago en toki, yo me cago en todo, coño. Venga. Es una bestialidad. Es una bestialidad.
Es una bestialidad el boss este. Otra vez me ha dado, tío. Vale, Egon médico, ¿dónde está Egon? Lo veo. Cállate, hostias, que ya sé que te han tumbado. Vale. Ya está bajando. Muy bien. Hostia, mierda, he fallado ahí. Vale, tampoco me puedo alejar mucho. Porque si me alejo mucho y mis compañeros caen, entonces será más difícil llegar hasta ellos. Vale, espérate. Vale, que me siga a mí. Venga. Ahí va. Ven, ya está. Levantado. Mierda, ahora ha tumbado a Egon. Coño, me ha mandado a tomar por culo. No. Vale. No, hemos perdido, seguro, pero seguro. Ya está. ¿Cómo puede ser que esté tarjeteando a uno y me dé a mí todas las hostias? ¿Por qué? Me cago en todas sus muelas. Fantasma asqueroso, tío. En serio, es que es difícil, ¿eh? Es que es difícil, macho. Coño, ¿quieres dejar de cruzarte por el medio, tío? Que me está cortando todo el chorro. A ver si conseguimos neutralizarlo rápido. Venga, ven. Que sí, cojones, que lo estoy usando. Y me da, yo no sé el qué. Vale, no podemos quitársela porque está Egon caído. Vale. Viene a por mí, pero flechado, ¿eh? Vale, voy a quedarme cerca de ellos. Vale, Egon ha caído. Esta vez ha sido culpa mía. Levanta. ¿Ves? Vale. Joder, es que no le di ni una. Venga ya, hombre, ¿en serio? ¿En serio que te he esquivado? ¿En serio? Vale, los libros estos hay que... Mira. Egon, cojón, levanta. Vale, tenemos que acercarnos más porque ha arrinconado al otro, ¿eh? Vale. Venga. Mira, otra vez fallado, ¿eh? Toma. ¡Ay, mierda! Gírate. Menos mal. Libros. Hay que romper los libros estos. ¡Mierda! Ray. Ha caído Ray. Levanta por lo que más quiera, levanta. Bien.
Le queda poco, le queda... Le queda poco. Ya lo sé, en el ojo. Mierda, Egon. Egon, corre. ¡Ay, que viene! ¡Uy, que viene! ¡Mierda! ¡Joder, me ha mandado! ¡Joder, más patarrao! ¡Es que más patarrao! A ver. Venga, vamos. Vamos, levántalo. Lo he levantado. Bien, lo he levantado. Venga. Coño, tu puta madre. Sí. Yo creo, y me acabo de dar cuenta ahora, porque soy así de listo, que aquí había portales. Y yo creo que esto servía para poder esquivarlo bien con los portales. Porque han desaparecido ahora los portales de aquí y ha aparecido ese. Joder, con la silla. Pues nada, vamos. A ver si recuperamos. Espérate. Tengo mejora. 4430. Creo que voy a ahorrar hasta la próxima mejora cara. Y una vez que tenga esa mejora, ya compraré mejoras más baratitas. We passed through a cross-dimensional portal into an alternate version of the New York Public Library and fought a 40-foot monster made out of priceless antiques to steal an ancient magical book. Oh, well, that would explain it then. Next time, leave a note. Ray, does this mean anything to you? Nope, it wasn't here the first time we came through. What is it? Not entirely sure, but whatever it is, I think we just turned it off. You thinking what I'm thinking? Thin crust New York style with no visible anchovy. Maybe later. Right now, I need to go back to the lab and take a look at this codex. And analyze the data we've collected. It could help us when we go to the museum. Slice to go on the way? Rookie's treat? And we need to know what this is. I'll call for delivery. Again. Bueno, pues ya estamos aquí. A ver, interactuar. Hostias. El Qbert tiene más años que la leche. Y el Monstrosity este no me suena, pero este sí. Este sí, de hecho, el Qbert salió en la película Pixar de Adam Sandler. Esta maquinita todavía no está disponible. ¡Ah! ¡Qué mal! No te deja jugar. Estaría bien que fuese una especie de minijuego y que te dejase jugar. Vale, vamos a acercarnos a alguno de estos. Ahí va. Que sigamos. Well, it's a great read, but nothing about that. I know that symbol. How? It shows up sometimes in Sumerian ritual magic. There's a statue on loan at the museum that features it. What does it represent? Just a symbol. Signifies a path to obtain great power. Most of my colleagues assume it's an old constellation. No constellation I ever saw. And I used to tell fortunes on Coney Island. Is that right? Did you wear a turban? No, man. A red velvet cape with moons. It was plush. Get this. The codex does indicate there is some kind of feeder system required to channel energy to a destructor form. A destructor form? Like Stay Puft? It's entirely possible that system and this pattern are connected. It's possible. Wait, you said the Gozerian statuary at the museum is on loan. From whom? Ivo Shandor, the architect. Well, the Shandor Foundation. They control Shandor's remaining estate and holdings. Ivo is a big collector of Gozerian artifacts. By Ivo Shandor the architect, you mean Ivo Shandor the genocidal maniac, right? That's what I was researching when Gozer attacked me. Shandor's architecture firm was involved in a number of projects around town in the late 1800s, early 1900s.
including Dana Barrett's old building on Central Park West. You mean the one with the extra-dimensional antenna that drew Gozer to our world so he could attempt to destroy it? He had a nice view of the park, though. Yes, but he also did some renovations on existing buildings and a number of public works. There was controversy, because a lot of people thought the work was unnecessary. Let me guess. He did some renovations on the public library building on Fifth. Right. And the Museum of Natural History. Recent visitations, specific localized paranormal activity, singing Vikings. They're all connected to Shandor and this pattern. Bien. Tenemos que ir al Ecto 1 cuando estés listo para irte. Bueno, pues yo creo que sí, que ya estoy listo. ¿Puedo bajar por aquí? Pero voy a investigar un poquito. Este teléfono rojo desconectado. Bueno, desconectado. ¿Esto hacia dónde me lleva? ¿También para abajo? Un dato curioso, ¿eh? Creo que... Bueno, un dato curioso el que voy a dar porque... Vale, curioso o yo creo que... Yo creo que sí, que lo escuché. Así que lo voy a... voy a tirarme a la piscina. El edificio que está en Nueva York, creo que está... El edificio real, el de las películas, que es este, ¿vale? O sea... El edificio que aparece en las películas... En verdad, era una antigua estación de bomberos, como sale en la película, y salió a subasta hace un tiempo, creo. Yo creo recordar algo así parecido, que salió a subasta hace algunos añitos. Al igual que el coche de los cazafantasmas, el de la primera película, sí salió a subasta y creo que lo vendieron por $50,000 o algo así parecido. Para mi gusto, muy barato. Muy barato porque es un vehículo emblemático. Es como el DeLorean de Regreso al Futuro. Son vehículos que han marcado historia. ¿Vale? ¿Puedo subirme ya? Vale, interactuar. We should warn the mayor. I don't know, he's likely to just sick peck on us even more. You should get a closer look at the museum. Well, the mayor's gonna be at the museum for the exhibitioning opening gala tonight. It's where I need to be too. Ilissa, you sure make work fun for me. Is business casual okay? I don't have a tux. Are you kidding? He doesn't want you guys within 3 city blocks of the museum tonight. He thinks you make his campaign contributors nervous. Besides, that peck guy will be at the party too. Okay. Egon will stay here and finish analyzing the data from the library. The rest of us will go in by the service entrance of the museum and lay low. Peter can attend the party as Alyssa's guest and stay in plain sight of Peck. And that frees us up to check out the rest of the building. I love this plan. It's just dull enough to work. Ill, I'm gonna bring you a corsage. Yes, we just arrived at the loading... Joder, qué rápido hemos llegado, ¿no? Distracted. We're gonna poke around. Se acaba, ¿eh? I'll take one for the team. Vale, ahora tenemos que ir por aquí. Sign of the curator. Alyssa told me he'd meet us right here. ¿Qué enemigo nos aguardará aquí? Inspecciona el museo en busca de sucesos paranormales. Joder. ¿Vale? Something wanted out of this box in a big way. Watch out, black slime. Eso ya lo tengo catalogado. Ah, vale, que tengo que darle con los moquitos esto. Vale, para limpiarlo, muy bien. No me dan puntuación por esto, ¿eh? O sea, no me dan dinero. ¡Ey! Escáner. Está por aquí atrás, ¿eh? Vale, vale. Esto lo que tengo que hacer es coger el rayo este. Coño, no, espera ahí, que me he equivocado. Coño. Ahí va. Ya, pues ya está. Y ahora sí coge esto, ¿no? Ahora, hombre, ahora sí.
work, Eagle Eye. Look at this. Something's trailed packing material down the hall here. Packing material and slime. Si aquí hay obras, antigüedades, obras de arte o antigüedades, ya no las hay. Las había, mejor dicho. Vale, que se enfríe un poquito. ¡Sí! ¡Coño! Madre que te parió el bicho. Vamos a limpiar un poquito por aquí. Yo no sé por qué me están descontando tanto dinero de destrozos, ¿eh? Bueno, descontando, no sé si me lo están descontando en sí o no. Pero, ay, el escáner. Hello? Who's in there? Somebody that wants out is who? Hey, cadet, get in here and clear this off, please. Be ready for anything. Vale, liberar civil atrapado, pero ¿por qué me ha marcado aquí? Hay algo que me ha dicho que utilice el escáner, pero no sé por qué, si aquí no me aparece nada, ¿eh? Oh, Dr. Rutherford. Z, meet the assistant curator of the museum. Is that horrible, terrible thing gone? Yeah, she's gone. You good? Yes, I suppose so. Creo que esto ha cambiado de imagen, o sea, de apariencia, ¿eh? La estatua esta he girado y no sé si ha sido por el visor, pero lo he visto que ha cambiado algo, no sé. ¿Eh? Don't you worry. She'll have to go through me first. No, it's gonna come a war. Can you help? Poseído. Ah, no, hostia, que lo estoy friendo. Ay, que saque a un muñeco. Vale. Bien. Piñaca. Vale, pues voy a darle con este. ¿Quieres quitaros de en medio? Vale, yo lo ralentizo. Y ellos le dan candela. Trabajo en equipo, mirad. Esto ya es más fácil, ¿ves? Mira. Mira qué fácil. Mira qué fácil es. Yo la paralizo. Ahí va, ¿eh? ¡Coño! Me ha dado con todo el rayo, mamón. ¿Por qué coño se tienen que pegar tanto a mí? ¿En serio? Lo que pasa es que tarda bastante en enfriarse. Uy, bueno, en recargar. Ah, yo creo que ya está, ¿no? Ahí. Coñi, métete dentro. Fantasma. Ahí. Ahí va, perfecto. Muy bien. Esta vez no hemos roto tantas cosas, ¿eh? Está bien. Estamos mejorando. ¿Qué coño están hablando esta gente? Sigue inspeccionando el museo. Toma. Toma. Ahí tiene moco.
There's so much to show you. Where to start? Things have been very strange since they started setting up that exhibit. Well, hello there. Dig it, Peter. Ray got possessed again. Aw, Z! You'll have to go through me first. That's exactly what he said. Just like a puppy, every day's the first day. No, no, no! I want the Ghostbusters ejected from this facility immediately! Where's his honor, Pecker? We've got news for him and a photo op. The mayor is indisposed right now. Anything you need to tell him goes through me. Not happening, Peckerby. This is for Jock and Jock alone. We will wait for him to get redisposal. Security! Remove these men. With excessive force. Boys? Why do the good ones always play hard to get? What in the hell is going on here? They got Peck! I never got him. Bueno, pues ya tenemos aquí fiesta. Ya tenemos aquí fiesta, ¿eh? Ahí, venga. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que darle aquí o qué? Ah, no, coño. Son cuatro, creo, en las que han salido. ¿Y esta gente andando normal? ¿En serio? Me ha pegado una galleta espiritualmente hostiable, vamos. Hostia, espera. Hemos caído tres. ¿Hacia dónde tengo que ir con la mierda esta? Vale, voy a esperar a que me dejen de hostiar, porque lo mismo. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver si consigo descifrar la mierda esta, porque no sé qué es lo que tengo que atinar, ¿eh? Vale, me han pegado una piña, bien, buena, buena. ¿Qué tengo que darle aquí? Vale, pues voy a morir. Bueno, voy a voy a ponerme ya en serio. Bueno, mira, en serio, porque... Vale, mocos, mocos, mocos. Primero mocos. Mierda. ¡Ah! ¡Qué asco de bicho! Levanta. Vale, uno menos. ¡Uf! A ver, a ver, a ver. ¡Eh! ¡Quieto, parado! ¡Joder, macho! Vale, están. Otro menos, vale. Levantamos. Y a ver, ¿qué cojones me está marcando a mí? Aquí, que está en este muro. No sé qué es lo que me marca, ¿eh? Pero es que me están hosteando.
No sé qué es lo que me marca, pero es que me están hostiando y no voy a ponerme ahora a mirar. Tenga una. Mierda, la tenía. Se me ha escapado. Aquí, venga. A tu casa. Mierda. Vamos a seguir, Ross. ¡Oye, ha cogido un cazafantasma! ¡Hay dos poseídos! ¡Hay tres poseídos! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, por favor! Por favor, que van a venir a por mí ahora. Vale, uno menos, venga. Esto no hace mucho que digamos. Van lentitos. Y se... se desposeen rápido, ¿eh? Se desposeen rápido. Recarga, coño. Vale, un poseído. Ahora un poseído. Vamos a dejar el museo. Vamos, como un mercadillo. Médico. Te levanto, venga. Un poseído aquí. Venga, traga moco. Este ya está a punto. Mierda. Estaba a puntito. Estoy jodido de vida, ¿eh? Pero muy, muy jodido de vida. Mierda. Están poseídos los... bueno, dos. Antes eran los tres, eran dos. Venga, muchachos. Que sois cazafantasma. Que no podéis rendiros así. Ay, hostia, me ha pegado esa... asquerosa esa. Voy a lanzar otra trampa aquí, ¿eh? Ahí va. Ahí. Y yo, macho, venga, levanta. No te puedes quedar ahí dormido, ¿eh? Venga. Te tengo. Mierda. Te tengo aquí. Venga. Perfecto. Una menos. Y la ponemos aquí. Otra trampa más. Estoy casi para palmarla ya, ¿eh? Porque me están dejando siempre a menos de la mitad de vida. Ahí, a la trampa. Ahí, venga. Muy bien, perfecto. Venga, otra trampita ahí, venga. Me sigue marcando aquí. No me sigue marcando aquí nada. Vale, te tengo. Aquí a la trampita, venga. No sea mala. Sé obediente. Métete en la trampita. A puti. Ya. Hostia, esta es durísima, ¿eh? Ahí. Venga. A la cazuela. Joder, lo que ha costado. Esta estaba flotando, ¿en serio?
Be careful. I'll get to security. I love this plan. I'll man the security cameras to triangulate them on the monitors and talk you through. See you soon, Ray. Let's go, guys. See you soon, guys. Dr. Rutherford, if you'll show me to security. ¿Y Lisa, cómo se llama la tía esta, en realidad estaba aquí arriba? ¿A qué va a ser la que tendría que haber yo... Bueno, la que tenía que haber escaneado? Joder, cómo hemos dejado esto, ¿eh? A ver, el escáner. A ver, tiqui, tiqui, tiqui. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, tengo que seguir por aquí, ¿en serio? Pues lo que haré, a ver. Será 7000. Oye, está bastante bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Hay veces que se queda cogido, ¿eh? Que no baja. 12000. A ver, 3000. Aumento de fuerza. Esto no más. De momento no, de momento no. Gasto de mocos reducido. Aumento de duración. A ver. Reducción del gasto para el amarre mucolítico. Aumento de disparo. Descarga de choque. 9000. Creo que voy a ahorrar, ¿eh? Creo que voy a ahorrar un poquito. Voy a guardar money, dinerito, para después comprar la mejora tocha. Y conforme vaya jugando, pues voy desbloqueando ya las mejoras más asequibles, las más baratas. Y también voy a aprovechar para dejar aquí el vídeo, que ya está bien, cerca de una horita. Tampoco quiero hacer los vídeos muy largos, para que podáis disfrutar de este juegazo que me está pareciendo muy divertido, pero a la vez, algunas cosas son bastante complicadas, ¿eh? Hay algunos enemigos y sobre todo algunos bosses que se hacen bastante complicados, bastante complicadetes. Y es cierto que hay que buscarle una forma. Todos los bosses tienen una forma única de derrotarlos, pero hay que encontrar esa pauta que te permita derrotarlos. Y cuando te están cayendo hostias por todos lados, es bastante complicado. Pero bueno, pese a todo, el juego me está gustando un montón. Me está gustando un montón porque parece muy, muy entretenido. Y sobre todo, como ya he dicho desde un principio, me trae muy buenos recuerdos de las películas. Y de hecho, este juego viene también, bueno, también está la segunda parte, que es Cazafantasmas 2. Así que lo buscaré para comprarlo. Y cuando termine este, pues empezaremos con el 2. Y espero que el 2 sea igual de adictivo que este juego, porque me encanta, me encanta. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.